manualidad vamos a necesitar pinturas acrílicas, pinceles, palitos de madera y una pistola de silicón. Con nuestras paletas de madera vamos a escoger dos y los vamos a pintar del color que más te guste. Yo escogí este color que es beige y bueno, vamos a pintarlos. Y bueno, ahora vamos a escoger otros tres palitos de madera. Y vamos a pintarlos de los colores que más te gusten o de los colores que más le gusten a tu mamá. Yo voy a escoger colores pasteles como este rosa. Este rosa más clarito que parece ya casi blanco. Y un morado. Y bueno, ya que tenemos todo pintado, todo bien seco, vamos a empezar a acomodarlos en estos dos palitos. Hay que acomodarlos bien, que tengan más o menos la misma distancia entre cada uno. Y ya que lo tengamos súper bien acomodado, es momento de pegarlos. Ya que hayamos terminado de pegarlos, nos quedará algo así. Y ahora vamos a escoger otros cuatro palitos de madera que de igual forma los vamos a pintar. Pueden ser del mismo color o pueden ser de diferentes colores. Aquí yo lo que hice fue cortar dos palitos, le quité más o menos 2 centímetros. Ahorita ya verán por qué lo hice. Y ahora lo que vamos a hacer es acomodarlos en los palitos que no cortamos, si es que tú también los vas a cortar. Vamos a acomodarlos de esta forma, fíjate muy bien. Para eso corté los dos palitos porque me quedaban muy grandes, entonces quiero pensar que a ti también te van a quedar muy grandes y los vas a tener que cortar. Esto lo puedes cortar con un cúter, un cuchillo o algo que corte madera y que esté filo. Ya que lo tengamos bien acomodado, vamos a pegar estos palitos en su lugar. Ya te quedará algo así y ya tendremos nuestro regalo terminado, hecho con nuestras propias manos sin gastar casi nada. Y bueno, este es el resultado que nos salió hasta doble uso, porque podemos poner ahí las pulseras y podemos poner varias cosillas. Y bueno, espero que te haya gustado mucho, lo hagas y que te suscribas al canal. No se te olvide activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales, que te las dejo aquí abajo en la descripción. ¡Santuario!